Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Código 84. Ya saben que desde aquí tratamos cada martes de acercarles toda la actualidad relativa al mundo de la empresa, del emprendimiento, del comercio y también, bueno, pues del empleo y de la economía. Hoy vamos a comenzar el programa hablando con Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Un sector que, cómo no, pues también se ha visto afectado por esta crisis del COVID-19. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, bienvenido. Decíamos que es un sector que también, ¿no?, se ha visto afectado por esta crisis del COVID que yo creo que ha afectado a todo, ¿no?, y a todos los segmentos también de la economía, ¿no? Pues como bien dice, como cualquier otro sector, ha sido un año complicado y también es cierto que dentro de las circunstancias y del año que sorprendentemente todos hemos vivido, pues no hemos sido un sector tan golpeado directamente como los sectores relacionados con el turismo, como la hotelería y la hostelería, ¿no? Para poner un poco en orden la cifra, en el 2019 un ratio importante dentro del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria son las operaciones de compraventa de vivienda. En el año 2019, en Málaga, en su provincia, se alcanzaron un total de 30.000 operaciones. El 2020, con estas circunstancias tan difíciles que hemos vivido y con los últimos datos que tenemos del INE, que son a septiembre, esas operaciones habían llegado a unas 17.000. Es lo que quiere decir, faltando la información del último trimestre, pero prorrateando un poco la media que llevamos en el año, terminaríamos el año en torno a unas 22.000, 23.000 operaciones, lo que supone una disminución de entre un 20 y un 25% respecto al 2019, que fue un año normal, entre comillas. Bueno, sí es cierto que la obra nueva se sigue entregando. No sé, imagino que habréis sufrido también algún tipo de retraso en los lanzamientos, porque también ha habido un parón importante, ¿no?, a la hora digamos, de los operarios mismamente, ¿no?, como tuvimos hace unos meses. Claro que sí, al final los primeros retos fueron, realmente el sector de la construcción tuvo una parada obligatoria de 15 días, en el mes de abril. Pero sí es cierto que nos enfrentamos ante la organización de garantizar las medidas de seguridad y salud de todos los trabajadores en nuestros centros de trabajo. Toda la información que iba surgiendo cada semana, pues se iban generando los protocolos necesarios para aplicarlo en nuestros centros de trabajo. También nos vimos afectados por las cadenas de producción, de suministros y materiales que en fábricas pararon también. Y bueno, pues se dieron una serie de circunstancias pues, que afectaron directamente a, como tú bien dices, a lo que es la ejecución. Luego también es cierto que la imposibilidad de visitar los puntos de venta físicamente supuso también un freno muy importante en lo que son los canales de venta directamente de la vivienda, ¿no? Y en ese sentido, hasta que no se recuperaron esos canales de venta, pues sí es cierto que tuvimos un punto bajo en el mes de mayo, que fue el mes en donde las ventas cayeron por debajo de las 1.000 unidades. ¿Esperáis que después de esta crisis la vivienda nueva salga reforzada? Porque claro, la vivienda nueva lógicamente es más atractiva. Ahora todo el mundo quiere esa casa con jardín, con balcón, para poder teletrabajar a gusto. Sí es cierto, sí es cierto. Yo creo que esta crisis para el sector, todas las crisis al final generan oportunidades en la manera de entender y de escuchar a nuestros clientes y a nuestra sociedad. Y como tú muy bien dices, esta experiencia que todos hemos pasado de tener tanto tiempo dentro de nuestras casas, pues ha aportado que surjan nuevas necesidades en el diseño de las mismas, en la orientación, en los materiales, en las superficies, en los espacios. Y también ese teletrabajo que ha aportado esta crisis, que ya está y se va a quedar, y eso al final ha generado y va a ser una oportunidad para que el sector progrese y avance, dando solución y dando una respuesta a esos nuevos requerimientos de nuevos espacios y nuevos diseños. Sin duda alguna, lo va a ser así. ¿Ha cambiado también el perfil del comprador esta crisis? Esa es una muy buena pregunta porque
Es cierto que todavía no se puede evaluar directamente el cómo esta crisis va a afectar al comprador tipo medio de una vivienda por su falta de quizás de trabajo o esperando expectativas nuevas de que cambien los precios, por ejemplo. Pero vamos, yo creo que al final la oferta inmobiliaria en Málaga es muy completa. Y vemos grandes desarrollos en zona muy buena de la ciudad, pero también hay una oferta muy importante para vivienda, para todo tipo de público. Pero sí es cierto, por ejemplo, desde la asociación hemos puesto en la mesa, y es algo que podemos compartir todos, que a nuestros jóvenes, por ejemplo, y a ciertas capas sociales, que tienen la capacidad de hacer frente al pago de un crédito hipotecario de unos 600, 700 euros al mes, no pueden acceder a la compra de la vivienda porque no tienen ese 30% de ahorro requerido por parte de las entidades financieras para poder acceder a su primera vivienda. Sin embargo, a lo mejor no tendrían ningún problema entre una pareja que trabaje en hacer frente a esos 600, 650 o 700 euros de crédito hipotecario. Entonces, desde el ámbito nacional y desde Fadeco Promotores en Andalucía y desde la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, estamos liderando y poniendo encima de la mesa a nuestra administración autonómica, que es la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en vivienda, la generación, la disposición, la creación de una línea de avales oficiales que pudieran avalar ese 30% necesario de ahorro para que nuestros jóvenes pudieran acceder a la vivienda. Y también cumpliéramos otro objetivo importantísimo, que es que se emanciparan también antes, con todos los beneficios que para la sociedad eso tiene. Pues sí, eso es estupendo. Juan Manuel, te quería preguntar porque al igual que ha sucedido en otros sectores, imagino que las soluciones online también han sido unas grandes aliadas, ¿no? Para vosotros, para los promotores y los constructores. Sí, es cierto, es decir, la digitalización de los procedimientos internos de las empresas y todo lo que aporta el conocimiento, el Big Data, para los canales de venta, eso se está implantando en todas las empresas. Y nuestra relación tan importante con la administración, aunque en eso sí es cierto que la administración está haciendo ese esfuerzo, pero va un poco por detrás de las empresas privadas. Pero la digitalización, la industrialización de nuestro sector, del sector de la construcción, son objetivos claros que nos hemos marcado y que nos harán progresar y avanzar de la mano de las tecnologías, sin duda. Bueno, sin duda la construcción, la promoción de viviendas es un sector que dinamiza toda la economía, ¿no? Estábamos comentando ahora precisamente, además, un sector que digamos que siempre ha estado ahí cuando otros sectores, como en este caso, como hemos comentado, el de la hostelería, el turismo, la restauración, es un sector que genera muchísimos empleos, ¿no? Y es importantísimo para el peso aquí en Málaga, ¿no? Nuestra provincia. Es un sector, como dices, muy importante, junto todo lo relacionado con el turismo. A día de hoy, en Málaga y su provincia, son unos 60.000 trabajadores de forma directa los que están trabajando en el sector de la construcción. Nuestro objetivo con las políticas correctas por parte de nuestra administración es incluso el poder ofrecer trabajo a esos trabajadores que en otros sectores lo tienen más complicado. Siempre había unos vasos comunicantes entre las empresas turísticas y la construcción, y sería nuestro reto. Es muy importante que el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria podamos seguir desarrollando nuestra actividad porque empleamos a mucha gente y junto con el turismo somos la segunda base de la economía malagueña. Entonces, en Uno de ese los sentido es hándicaps, disculpa que importante te interrumpa, porque uno de los hándicaps Sí, 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 sí. sí era el encontrar esa mano de obra cualificada, ¿no? Hubo una. Bueno, tuvimos problemas cuando, a partir del 2008, de la crisis tan profunda que vivió el sector de la construcción, fuimos recuperándonos poco a poco y de manera más intensiva en los últimos 4 años. Pues sí es cierto que esos incrementos en la producción, pues se generaron tensiones en el mercado en no encontrar
mano de obra cualificada porque la mano de obra del sector había desaparecido. Había desaparecido porque el que se recicló en otros sectores no volvía a la construcción y tampoco se dio pie en esos años de gran parón de formar a la gente como se venía haciendo. Pero bueno, una vez que alcanzamos esos ratios de producción, al fin y al cabo, y en el esfuerzo de formación por parte de las administraciones y de las empresas, pues pudimos cumplir con las expectativas de las necesidades de trabajo que teníamos en la provincia de Málaga. Estamos viendo ahora mismo imágenes de las obras del metro. Sabemos que buena parte del presupuesto de la Junta de Andalucía va a ir destinado, ¿no?, a continuar, ¿no?, pues haciendo que el metro sea una realidad para toda la capital. El tema de la inversión pública es importantísimo también para vosotros, entiendo. Pues muy importante, porque la iniciativa privada se rige bajo sus propios criterios, pero la administración pública tiene que hacer el esfuerzo en estas circunstancias tan complicadas y en las circunstancias tan delicadas en que se encuentra la economía, en hacer ese esfuerzo de hacer inversiones extraordinarias para que el sector de la construcción siga generando empleo y, sobre todo, generando bienes de primera necesidad e infraestructuras de calidad para que Málaga y su provincia sigan siendo un punto elegido a nivel internacional para vivir y para invertir. Y la inversión pública en infraestructuras de transporte es primordial. Ayer mismo teníamos una muy buena noticia por parte de la Junta de Andalucía. Se sacaron a licitación la obra del puerto seco de Antequera con un importe de 40 millones de euros, una infraestructura importantísima para lo que es todo el transporte y como centro logístico y geográfico la zona interior de Málaga, en ese punto tan importante que es Antequera. Y aproximadamente en este año, a día de hoy, con los datos de licitación, está previsto que haya como en licitación unos 350 millones de euros a día de hoy. Nuestro objetivo sería contar con unos 500 millones de euros de inversión entre la administración estatal, de la administración autonómica y la administración local. En ese sentido, también Andalucía es deficitaria en inversión por habitante, porque mientras que la media en España es de unos 300 euros por habitante, en Andalucía solamente lo es en 150 euros. Entonces, hay un desfase importante en lo que se refiere a inversión en Andalucía. Y bueno, y con muchas expectativas puestas en estos recursos que por parte de Europa se han anunciado que pueden llegar a nuestro país, y que sin duda, y escuchando esta mañana creo que era al vicepresidente de la Junta de Andalucía, no conocemos muy bien cómo se va a organizar, cómo se van a repartir. Parece que los criterios de reparto se van a establecer en función de población, tasa de paro y renta, y en ese sentido anunciaban que Málaga, Andalucía en su conjunto, siguiendo estos tres ratios, podría contar con una inversión en torno a los 23.000 millones de euros y a Málaga pues, podrían venir cerca de 5.000 millones de euros. Son en cualquier caso, comentaba la delegada del Gobierno de España en Andalucía, que depende también de esos proyectos, ¿no?, que se presenten desde las diferentes comunidades autónomas para que tengan luz verde, ¿no?, los proyectos. Esto me lleva, nos quedan ya apenas un minuto o dos, pero me lleva, no quiero terminar sin preguntar, porque imagino que compartiréis esa decepción, ¿no?, que ha supuesto conocer que las cuentas del Gobierno central no contemplan la ansiada ampliación, ¿no?, del tren litoral, del tren hasta Marbella, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso y tenemos una oportunidad con estos recursos extraordinarios por parte de Europa de ponerlo en valor. Es un proyecto que supera a Málaga y su provincia y a la comunidad autónoma andaluza, y es un proyecto de Estado, un proyecto de país. Y es cierto que nosotros desde la asociación no nos vamos a cansar. Ayer mismo tuvimos una reunión con la consejera, con Marifran, para poder empezar a dotar de contenido al proyecto de ese transporte tan importante que sería el tener conectado todo el litoral de la provincia de Málaga. Una inversión en torno a los 2.500, 3.000 millones de euros. Entendemos que es un impacto económico importante, pero que no podemos dejar de pasar la oportunidad con estos recursos que vienen de Europa y con esos objetivos tan claros y el transporte por ferrocarril, con esa poca huella ambiental que tiene, podría cumplir los requisitos que se prescriben para este tipo de proyectos.
no nos cansaremos desde la asociación y desde la plataforma del Tren Litoral y de la mano de la Junta de Andalucía de requerir esta inversión tan importante. Pues sin duda el tren, el eje de la movilidad eficiente. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Gracias por atendernos. Pues ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muy gracias, un abrazo. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo porque hace poquito se celebraba Estenda Global 2020, que es el mayor evento de negocio del sector exterior de Andalucía. Concluía esa primera edición los días 11 y 12 de noviembre en formato además 100% digital. Vamos a ver este vídeo que nos hace un poco un resumen de lo que acontecía. Extenda Global 2020 ha sido diseñada con un enfoque completamente renovado. Apostamos por la digitalización de acuerdo con la nueva estrategia de Extenda, que prima el enfoque a mercados con procesos de inteligencia de negocio y el uso de Big Data. Todo eso junto dará lugar a la aprobación en Consejo de Gobierno de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027. Será antes de final del año. Con ella terminaremos de poner los cimientos para que el sector exterior andaluz dé un salto cualitativo en esta década y sea ese motor de recuperación y crecimiento económico que Andalucía necesita para su avance y también para su progreso. Hoy inauguramos el mes de diciembre, el mes de la Navidad por antonomasia y tenemos al otro lado del teléfono a alguien que sabe mucho de dulces navideños, de turrones. Andrés Mira, de Casa Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Me alegro bueno, mucho un comercio verte. Tradicional donde los haya, manteniendo esa elaboración propia, ese sabor artesanal que nos recuerda a la infancia y ahora pues ya estamos viendo ahí en imagen concretamente la tienda de calle Cister. Y ahora ya pues inmersos, ¿no?, en lo que va a ser la campaña de Navidad, imagino, ¿no, Andrés? Pues sí, Marta, este año, bueno, con la circunstancia especial que es la que estamos viviendo, que nos toca, bueno, arrimar el hombro un poco en todos los sentidos, nos acercamos un poco más a los clientes sabiendo que, bueno, pues que hay un pequeño temor a las grandes aglomeraciones y tal. Entonces, bueno, pues facilitamos también nosotros acercar el producto a las casas de los malagueños e incluso de los malagueños que están fuera de Málaga, ¿no? Ah, qué bien. Te cuento el caso que da tristeza, ¿no? Da tristeza, pero nos llamaba un señor el otro día de Suiza diciendo que él siempre venía por estas fechas a Málaga en el puente y que se llevaba sus pastelitos de gloria y que no va a poder pasar sin sus pasteles de gloria, que si se los podíamos enviar. O un señor esta mañana de Las Palmas de Gran Canaria, tres cuartos lo mismo, que decía eso, ¿no? Que mira, es que yo siempre me daba los turrones de allí, aprovechaba a ver mi familia, tal, y pero claro, este año, entonces bueno, hemos facilitado las compras por internet, hemos creado una página web este año que se llama dimasmirahijos.com, www.dimasmirahijos.com, o incluso hemos puesto un teléfono también para pedidos o facilitar cualquier cosa que podamos ayudar al cliente, ¿no? Que es el 6779-55866.
¿Y cómo estáis funcionando ahora? Oye, qué pinta tiene todo lo que estamos viendo, ¿eh? Que no me había, sí, ¿verdad? No me había dado cuenta. Ahora he mirado así a la pantalla y digo, madre mía. Además, que está preciosa la tienda, ¿eh? La tienda de Calle Cister, la nueva, ¿eh? Sí. Bueno, digo yo nueva porque es la última, ¿no? Que no es la de Larios, ¿no? Pero que ha quedado muy bonita. Que está preciosa. Bueno, ¿cómo estáis funcionando ahora en cuanto a horarios, etcétera? Pues mira, francamente, abrimos a las 10 de la mañana. Hemos adelantado un poquito el horario porque la gente, con el tema de la restricción de los horarios de a las 6 de la tarde, pues parece que prefiere ir más tempranito a las compras. Y cerramos a las 8 de la tarde. Dentro de nuestro gremio de confitería podemos nos podemos permitir la venta de turrones y dulces navideños hasta las 8 de la tarde entre semana y hasta las 9 los fines de semana. ¿Cómo os está afectando esa falta de turistas? Porque está claro que vosotros pues tenéis las tiendas, además, esta de Calle Cister y la de Calle Larios, en unos sitios estratégicos, unos sitios muy visitados por las personas que nos vienen de fuera, y aunque lógicamente pues son muchos los malagueños que eligen pues Casamira para comprar en este caso el turrón, ¿no?, o los dulces navideños, pero también es cierto que son muchos los turistas que se acercan, ¿no?, o se acercaban antes cuando teníamos turistas, ¿no?, o más afluencia de turistas. ¿Cómo lo estáis notando mucho, Andrés? Pues mira, sobre todo este verano. Este verano la afluencia de turismo ha sido prácticamente nula. Digo prácticamente porque de vez en cuando se veía algún grupito, pero ha sido prácticamente nula. Y efectivamente, pues la venta ha caído considerablemente. Ha caído muy por debajo del 50% del año pasado. Muy por debajo del 50% es una venta bastante difícil de mantener un negocio, te digo la verdad. Somos varias familias las que comemos de ahí porque tenemos una plantilla de entre 15 y 20 empleados y una plantilla que es una familia porque llevamos ya casi todo mucho tiempo allí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ha sido muy difícil pasar el verano, francamente. Afortunadamente, el malagueño cliente de toda la vida es el que nos ha ayudado a seguir hacia adelante, ¿no? Y ahora, pues también, pues bueno, la respuesta está siendo muy positiva, como te comentaba con la web. No esperábamos al turista. El turista no era un cliente asiduo del tema de los turrones y los dulces navideños, pero sí lo era la gente de Andalucía, de otras ciudades o claro, de los pueblos. Sí que se desplazaban aquí a Málaga a ver las luces y a hacer sus compras también. Entonces, bueno, pues también en ese aspecto hemos perdido también pues una clientela bastante preciada, ¿no? Oye, me alegro estar viendo ahora, porque hemos cambiado, ya estamos viendo Calle Larios, porque se escuchaba que ibais a iros de Calle Larios, y yo cuando te llamé me dijiste tú, pues sí, Marta, lo hemos escuchado nosotros, pero no es verdad, ahí estamos, ¿no? Me gustaría que lo aclararas, ya que estamos viendo ahora la tienda. Pues te agradezco mucho, Marta, la pregunta, porque efectivamente lo comentamos tú y yo el otro día, y bueno, no sé, es un bulo. Desde hace ya casi año y medio, dos años, incluso nos llamaron de Diario Sur, también haciéndonos la pregunta. Es continua, algunos clientes también preguntan en Calle Larios, nuestra intención, si conseguimos mantenernos con el cuello fuera del agua durante esta pandemia, seguir ahí en ese enclave tan importante para nosotros. Cuesta mucho mantenerse, pero bueno, no, nunca hemos tenido pensado en irnos de allí. Pero bueno, no sé, se ha extendido ese bulo que no entendemos por qué. Bueno, recuérdanos un poco la variedad de turrones que tenéis y de dulces navideños, anda Andrés, porque los estamos viendo ahí en imagen, estamos viendo unas cosas que tienen una pinta maravillosa y yo pues no me voy a quedar con las ganas de que nos recuerdes un poco la variedad, ¿no?, que hay de estos dulces. Marta, mira, si de algo nos podemos vanagloriar en Casamira y nuestra familia, es que todos los productos que tenemos mantienen una formulación, tanto en el helado como en los turrones, sobre todo, que yo, que tengo 55 años, he conocido la misma. O sea, es invariable. Tenemos una formulación artesanal que casi nadie fabrica así porque no interesa económicamente hablando. Mantenemos una calidad de materia prima
bastante alta, que tampoco le ha, la gente usa porque, por ejemplo, la almendra marcona, que es una almendra que ya sale muy cara en el mercado porque hay muy poca existencia, pero que es la que mejor aporte de grasa, de dulzor, le da a nuestro turrón. Tenemos una miel exquisita de azahar, que es la que aporta ese sabor también tan peculiar a nuestro turrón. Es decir, seguimos usando materia prima de primerísima calidad y seguimos usando las mismas fórmulas tradicionales de productos como el turrón de Gijona, el turrón de Alicante, los turrones en variedad pues de Islache, que es un turrón, por cierto, muy desconocido, pero que está muy bueno, porque parece que está como negrillo, pero es porque tiene la miel tostada y está tremendo. Tenemos también el de yema tostada, que también es como le llamamos nosotros, el campeón. Luego otros turrones como el de fruta, el de nieve, el de coco, y luego pues nuestros dulces de toda la vida, los pastelitos de gloria, los pastelitos de yema, las figuritas de mazapán, están hechas una a una artesanalmente, están hechas a mano. No hay ninguna igual, por decirlo de una forma, y los pares de Cádiz, no sé, innumerables dulces que siguen manteniendo la tradición de toda la vida. Pues muchísimas gracias, Andrés Mira, Casa Mira, y sin duda pues nosotros estaremos muy atentos apoyándoos, por supuesto, porque sin duda la calidad que ofrecéis y ese comercio tradicional es algo tan nuestro como es Casa Mira, pues por supuesto que tenemos que apoyarlo. Un abrazo muy fuerte, Andrés, muchas Marta, gracias. Muchísimas gracias, no saben los gestos que tenéis, que os lo agradecemos de corazón porque la verdad que nos ayudáis mucho en ese sentido. Bueno, para eso estamos, para apoyar a nuestras tiendas y a nuestros comercios, esa es nuestra función. Un abrazo fuerte. Igualmente, Marta. Un abrazo. Bueno, y de Casa Mira, ese comercio tradicional de toda la vida, nos vamos a ir ahora con un sitio que se ha inaugurado hace muy poquito y además en plena era COVID. Nosotros hemos aprovechado para preguntarles cómo hacen ahora pues para cubrir la alta demanda que tienen, porque ellos pues se han convertido en toda una cadena de hamburguesas, pero hamburguesas, eso sí, con mucho estilo gourmet y también con elaboración propia. Nos referimos a Gotham Grill Gourmet. Recuerden que la recogida se puede hacer hasta las 9:30 en los locales, pero que se puede llevar a través de los delivery, del servicio de entrega, hasta las 23:30, o sea, hasta las 11:30 de la noche. Allí el equipo de Gotham Grill en calle Álamos, como decíamos, en este nuevo local, Daniel, Iván y Yolanda, pues nos contaban todo esto que van a ver a continuación. Bueno, Daniel, en primer lugar, daros la enhorabuena por la apertura de este nuevo local, pero se ha pillado en un momento muy complicado, ¿no?, para la hostelería. Sí, la verdad que es un momento complicado ahora, pero bueno, principalmente nos estamos centrando en dar servicio de mediodía y luego pues el tema del delivery y takeaway, que sí que es verdad que ha aumentado mucho las ventas gracias al modelo de negocio que tenemos también y sobre todo pues el esfuerzo que se está haciendo en el marketing, sobre todo. Bueno, vosotros tenéis ya un público fiel y la verdad que la calidad, la elaboración artesanal, la creatividad también es un punto a vuestro favor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros nos dedicamos somos especialistas en hamburguesa a la parrilla con carbón de encina y la verdad que lo que prima sobre todo es la calidad de la materia prima, la de la que usamos. Después está todo, las recetas son artesanales, las salsas también, y la verdad que sí que ha tenido una gran aceptación por el público malagueño. Y también pues que cada receta es única y si quieres comer ese tipo de salsa, ese tipo de receta, tienes que venir aquí a Gotham Grill. Oye, te quería preguntar también ahora, bueno, hasta el día 10 de diciembre continúan estas restricciones, se espera que después, pues digamos, la Junta levante un poquito la mano, si nos portamos bien, eso sí, con lo que imagino que estaréis muy ilusionados por dar un poquito más de bombo, ¿no?, a este nuevo local. Sí, la verdad que sí, nos ha pillado en plena expansión porque realmente nosotros teníamos un local, ¿vale?, y ahora pues empezamos a principio de año con la apertura de Teatino, que es un franquiciado, también con todo el tema de protocolo de franquicia, oficina, cocina central, y ahora pues con este tercer establecimiento que es en el centro, así lo que hacemos es cerrar sobre todo la zona de Málaga, ubicándonos en los mejores sitios, y nada, la verdad que ahora pues centrado en las Navidades, que esperemos que nos levante las medidas y que podamos vivir una Navidad como siempre la hemos vivido.
Bueno, Iván, uno de los fuertes, sin duda, de Gotham Grill aquí en el centro es la ubicación, ¿no? Calle Álamo es una zona, ahora no, porque están las restricciones, pero sin duda de cara al futuro, cuando esto se pase, va a ser un punto fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí, que una de nuestras ideas era montarlo por aquí, por el centro, una calle que ahora mismo no, pero dentro de poco va a ser peatonal, y esa es nuestra idea, de que haya afluencia de personas pasando y demás. Mantenéis la misma filosofía, la misma carta. Cuéntanos un poco, las personas que lleguen aquí de nuevas, que no conozcan la marca, ¿qué se encuentran? ¿Qué pueden comer? Pues la verdad que la mayoría de las cosas que salen son hamburguesas y también tenemos mucha carne, de buena calidad siempre. Tenemos buey certificado, tenemos Angus de Nebraska, tenemos rubia gallega, tenemos, ¿verdad? Te puedes comer ensalada de todos los tipos, tenemos una salsa buenísima. ¿Qué te voy a decir yo? Buena materia prima, buena salsa, buen pan, buena elaboración artesanal. Y otra cosa que sorprende cuando uno entra aquí es la decoración. La verdad que está chulísimo, imagino que llamará mucho la atención. La verdad que le hemos dado mucha vuelta a la decoración porque queríamos hacer aquí en el centro algo especial, algo que no se saliera un poco de lo que es Gotham en sí. Queríamos darle un poco más de rollo con el tema de las maderas y de los cuadros, con el artista este Jordi que nos hace los cuadros, que la verdad que es un genio. Y la verdad que eso... Que sorprende, ¿no? Sí, sí, sorprende, la verdad que sí. Vale. Yolanda, que bien huele aquí lo primero. Eso siempre. Nuestras carnes suelen ser muy buenas, la verdad, y con muy buen olor. Bueno, te decía que, bueno, aparte del tema de la parrilla, de la calidad de elaboración artesanal, yo sé que vosotros, además, os lo curráis para sorprender siempre a vuestros clientes. Siempre, intentamos innovar en la carta, siempre con los gustos de los clientes, lo que gusta más, lo que gusta menos, pero siempre innovando. No nos quedamos en lo cotidiano, en las hamburguesas, metemos cosas japonesas, un montón de salsa, un montón de sabores que la gente muchas veces no está acostumbrada a probar. Entonces eso es lo que a la gente muchas veces le suele llamar la atención. Intentamos que la gente se sorprenda cuando viene aquí y que se lleve un buen sabor de boca. Eso siempre, vaya. Bueno, la gente ahora cuando viene aquí hasta las 6, pero ahora, ¿cómo estás viviendo tú como profesional de la cocina esto de ahora tener que empaquetar tanta hamburguesa y tanta carne? Bueno, todos siempre nos tenemos que ir acoplando poquito a poco porque esto es así. Un día cerramos antes, otro día cerramos más tarde, pero siempre nos intentamos acoplar a todo. Ahora mismo estamos con el tema de los delivery, que es lo que ahora mismo nos puede salvar el tema de no poder abrir por la noche. Pero por el día, pues, dando nuestro servicio mejor que podemos al público. ¿Y cómo lleváis el tema de que la gente venga a recoger, de llevarlo vosotros a las casas? Pues bien, porque nosotros ya lo hacíamos. O sea, no es algo nuevo que nos haya pillado de que decimos, mira, pues no lo hacíamos, entonces es algo que no sabíamos. Pero como sí lo hacíamos, algo que, bueno, lo llevamos bien controlado, ¿sabes? Y la gente, aparte, pide mucho. Porque ya que no puede cenar, obviamente, fuera, pues cena en su casa. Bueno, yo no me puedo ir de aquí sin preguntarle a la chef de la cocina qué menú me recomienda. Si yo no he venido nunca, lo siento, pero me tiene que recomendar algo. Tiene que recomendarlo. Obviamente, nuestra hamburguesa estrella es tanto la Enigma como la Bain, que la Enigma es con morcilla, que es una locura, y la Bain, que a todo el mundo le encanta. Entonces, algo que tienes que venir a probarlo sí o sí. Y las carnes, obviamente, también. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, pues gracias a Gotham Grill Gourmet. Y tenemos ya al otro lado a Juanjo Rengel, creador de la marca Soy Pitita, una marca de ropa, camisetas, sudaderas, bolsas, ahora incluso mascarillas, que ha calado muy hondo entre la gente famosa por esos mensajes originales. Él es malagueño, es todo un emprendedor, está afincado en Madrid, pero ha sido muy amable de poder dedicarnos unos minutos para hablarnos de este éxito inesperado, ¿no es así, Juanjo? Hola, Marta, ¿qué tal? Yo encantado de estar aquí en PTV, además. Aquí en Málaga, en tu casa, ¿no? Que te queremos felicitar desde aquí. Muchas gracias. Y siempre, bueno, es un gusto volver a Málaga, y más si es en PTV. Bueno, digo que este éxito inesperado porque tú no te esperabas, ¿no? Que esta marca, Soy Pitita, pues tuviera tanta repercusión, ¿no? Yo no tenía ni idea. Cuando hice el tweet, que con ese tweet nació como todo el proyecto, no me iba a imaginar que iba a dejar luego la tienda de ropa en la que trabajaba
y que iba a estar aquí pues todo el día dedicándome a esto, o sea, no tenía ni idea. ¿Cómo surge la idea? Pues siempre he tenido como muy claro que tenía que tener en algún momento algún proyecto, pero bueno, yo venía de la radio, de la comunicación y estaba en un momento así que no sabía demasiado bien qué hacer con mi vida porque me vine a Madrid y bueno, me metí en una tienda de ropa para pagar el alquiler y para empezar la vida en Madrid y surgió casi sin darme cuenta. A través de un tuit, la camiseta corrió mucho a través de redes sociales y pues sí, ahí hubo ya luego mucho trabajo de marketing digital, de buscar un producto con calidad y de hacerlo pues lo mejor que sabía hacerlo, porque tampoco tenía mucha idea del mundo de las camisetas, pero aquí estoy, dedicándome a esto ya. Bueno, hablamos de un volumen de pedidos al día espectacular y de muchísimos nombres famosos, ¿no?, que llevan, ¿no?, tus prendas, ¿no? Suele llamar mucho la atención y es verdad porque, pues no sé si por mi entorno, por gente conocida o por gente que de repente se va uniendo a la aventura en el camino, pero sí, jo, al final mucha gente conocida que ha ayudado a la marca a crecer, pero sin nada a cambio. No ha habido ninguna campaña de influencer pagada, no ha habido promoción de publicidad todavía y ha sido todo como súper bonito en ese sentido porque ha sido gente que se ha apuntado a apoyar la marca sin nada a cambio. ¿Cómo definirías tu marca? Bueno, creativa, atrevida, diferente. Cuéntamelo tú con tus palabras. Pues a mí lo que me llama mucho la atención es que transmite muy buen rollo. O sea, esto lo hago para divertirme, para ser un poquito más feliz y al final que eso llegue a través de una caja, un empaquetado o la propia camiseta me parece algo súper bonito. Y yo creo que eso es como el punto de unión de toda la gente que está como cerca de la marca, el buen rollo. ¿Cuál es tu techo? Porque bueno, ahora mismo bueno, has dejado todo, te has volcado lógicamente en esta marca. ¿Nos puedes adelantar algo de cuáles son tus próximos pasos? Pues mira, me gustaría mucho, y además aprovechando aquí que estoy en PTV, lanzarlo, llegar a vender en tiendas, porque todavía no me he dado tiempo a organizarlo bien y sí que hay muchas tiendas que estaban con ganas de vender camisetas y en Málaga seguramente hay alguna y yo estaré encantado de que llegue el día de ver de repente una tienda en Málaga vendiendo camisetas de Pitita. O sea que eso es uno de los planes 2021. Uh-huh. Bueno, ahora estamos con las restricciones. ¿Cuándo tienes pensado volver por aquí? Pues si te digo que todos los días tengo más ganas y ahora viendo a Casamira y a toda la gente de la hostelería de Málaga que imagino que lo tienen que estar pasando fatal, pero ojo, me hace mucha ilusión ver cómo se supera la gente porque oye, hay que currárselo y al final hay que reinventarse y estoy deseando de ir a Málaga porque cada vez que he ido ha habido algo nuevo y la ciudad va cada día más guay y cada día más ganas de mudarme y volver a casa. Oye, para los malagueños que ahora nos estén viendo y que digan, bueno, oye, yo quiero llevar una camiseta de estas, una sudadera, una bolsa o mascarillas, ¿no?, que también sabemos que las estáis haciendo, ¿cómo podemos hacernos sí con una de estas prendas? Pues tienda online, puro negocio digital y estamos en soypitita.com y en redes sociales ahí todo el día contestando mensajes y consultas. Y jo, hay muchos pedidos de Málaga y además siempre que hay algún pedido de Málaga dejo alguna notita, soy de Málaga, ¿sabes? Porque es como la conexión esa natural de paisanos, es que al final jo, me hace mucha ilusión. Claro que sí, oye, pues te deseamos todo lo mejor, enhorabuena. De verdad, porque estamos súper orgullosos de que hayas triunfado con esta marca. Soy Pitita y lo que esperamos ya es verte muy pronto por aquí, por tu tierra. Muchas gracias, Marta. Te mando un besito y a todo el equipazo de PTV, que fui comercial de PTV. Fíjate tú, anda, la mira puerta tú, que da la vida. Tú. Qué bien, ya ves. Pues muchas gracias. Juanjo, un abrazo muy fuerte. Adiós, chicos. Hasta luego. Bueno, pues Juanjo Rengel, creador de esa marca, Soy Pitita, y veíamos también ahí unos vídeos solidarios apoyando también el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bueno, entramos en nuestra recta final del programa y ahora nuestro protagonista es un chico joven, estudiante, que pues tiene un sueño y es convertirse en modelo.
y de eso precisamente nos va a hablar. Él ha empezado en esta profesión en un momento complicado por la pandemia y queremos que nos cuente un poco pues, cómo está viviendo este mundo de la moda, que no es nada fácil, pero nosotros que ya le conocemos un poquito creemos que va a tener mucha suerte porque sin duda no le falta de nada, ni físico ni luego tampoco de coco, porque hay que decir que el tema del modelaje no es solo una cuestión física, sino que también hay que tener la cabeza bien amueblada. Él es Carlos Ortega, le tenemos por sí. aquí, modelo, ¿qué tal? Malagueño además, sí. de Alaurín, ¿no? De la Torre. Alaurín de la Torre. Sí. Bueno, Carlos, buenas tardes. Buenas Cuéntanos tardes. En primer lugar... ¿Cómo habéis vivido en vuestra profesión, tanto tú como tus compañeros de pasarela y de sesión de fotos, etcétera, toda esta crisis? Porque suponemos que el tema de, por ejemplo, hacer pasarelas, etcétera, pues se habrá cortado, ¿no? Totalmente. Al principio todo empezó con bastante miedo e incertidumbre. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Es verdad que con el tiempo, cuando más sabíamos que a lo que nos enfrentábamos, sí pudimos hacer un poquito más, pero ahora es muy complicado, casi imposible hacer cualquier cosa. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, por ejemplo, el espacio, que todo el mundo lleve mascarilla. También ahora se ha incrementado el tema horario y por último el cierre de municipio. Entonces es muy difícil que podamos reunirnos todos los modelos, que los asistentes vengan. Ahora retomamos, perdona que te interrumpa, pero es que los compañeros ya nos han puesto algunas de las fotos tuyas. Sí. Háblanos un poco de lo que estamos viendo, ¿qué es? Pues ese soy yo, que pues yo soy drag. Y pues yo pienso que en la vida todo es un avance continuo. Yo creo que en todo momento hay que jugar, hay que experimentar. Coger lo que ya está establecido y arriesgar. Yo quiero ser ese riesgo, yo quiero ser la diferencia. Además, el drag está muy poco visibilizado y es un arte y hay que enseñarlo más. Y yo desde mi mano quiero intentar llevarlo a todos los sectores posibles. Y esto, perdona que te interrumpa, que sí. estamos, le hemos pedido a los compañeros que pongan las fotos otra vez para verte un poco mejor. Estos son en desfiles, ¿no? Sí. Concretos, ¿no? En pasarela, sí. En pasarela, ¿no? Ajá. Sí. Y eso, o sea, por ejemplo, aquí, ¿para quién estás desfilando? ¿Para una tienda? ¿Para algo concreto? Pues eso fue un desfile que reunimos a muchísimas, a jóvenes promesas y muchísimos diseñadores y modistas, y pues cada modelo pues íbamos con un diseñador, ellos nos daban sus trajes y sus vestidos y nosotros pues lo lucíamos lo mejor posible, porque eran unos vestidos, unos trajes preciosos. Pero por ejemplo, en esto que tú nos has contado sí. del tema drag, o sea, ahí los diseñadores pues también hacen este tipo de propuestas, ¿no? Sí. De que seáis los chicos en este caso, ¿no? Para, sí, sí, sí. para llevar, ¿no? esos modelos. Es verdad que, como ya he dicho, esto se ve muy poco y hay que aplaudir a todo el mundo que arriesga y da oportunidad a este tipo de arte. Por eso quiero mandar un beso a Gemma Valero y a una empresa que se llama Claro de Luna y, por supuesto, a la que lleva mi agencia, que es Iraya, por apostar por mí y por hacer cumplir mi sueño. Uh-huh. Un besito muy grande. Ahí estamos viendo, bueno, más imágenes, ¿no?, de algunos vídeos que nos has hecho llegar. ¿Cómo es tu día a día, Carlos, en el mundo del modelaje? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos un poco. Pues mira, yo entré a través de un casting, que fui con mi amiga y nos presentamos y afortunadamente nos cogieron. Y aparte de la agencia, el casting era para la agencia, y aparte de eso, como complementario, está el curso, donde nos enseñan muchísimas cosas, maquillaje, pasarela, fotografía, protocolo, nos dan muchas charlas de empoderamiento, de autoestima. Es un curso muy completo y la verdad que se aprende muchísimo. Y pues nadie nos enseña a todo lo que lleva el mundo, ese modelo. Está muy bien. Tú, además de esta profesión que te estás iniciando, que como hemos dicho llevas poco tiempo, pero bueno, es algo que te gusta mucho y que te estás formando, sí.
Tú has estudiado también, ¿no? Sí. ¿Qué has estudiado? Cuéntanos un poco más de ti. He hecho un grado de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, que para quien no lo sepa es un grado superior donde, que abarca varias ramas, como por ejemplo la televisión, el cine y los espectáculos. Y eso. Vamos, que a ti lo que te gusta, el mundo artístico, a mí me encanta. El mundo de la farándula, o sea, podemos Total. Decir que tú te has formado para eso, ahora te estás formando, digamos, pues en el otro lado, ¿no? Sí. En el otro lado. Pero imagino también que, bueno, hemos dicho antes que, bueno, sin duda el físico lo estamos viendo, es guapísimo, joven, además simpático, pero también yo quiero que lances un poco ese mensaje, Carlos, de que no es solo el físico lo importante, ¿no? Total. Un modelo no es solo físico, un modelo es todo en completo. Independientemente del físico, no tienes por qué ser muy alto y muy delgado, puedes ser lo que quieras ser. Si tú tienes más peso, pues perfecto. Si tú quieres ser modelo, puedes ser modelo. Da igual eso. ¿Cuál es, bueno, hemos dicho ahora, ¿has hecho ahora últimamente algún desfile, alguna cosa? Sí. ¿O con el COVID está todo completamente suspendido? El último desfile fue el 8 de noviembre. Que bueno, hace poquito entonces. Sí, que fue antes de la última medida, que fue lo que ya hizo que no se pudiese hacer el desfile. Y todos mis compañeras y mis compañeros lo aprovechamos como si fuese el último, porque dijimos, esto va para largo a lo mejor, vamos a aprovecharlo y vamos a pasarlo súper bien. ¿Y qué, cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Se pudieron cumplir con las normas de seguridad? Sí. Hubo un aforo limitado y los modelos íbamos por el desfile sin mascarilla y con mascarilla, pero totalmente a distancia del público, de nosotros. O sea, no hubo ningún momento en el que coincidiésemos personas sin mascarilla. Y entre bastidores todo el mundo llevaba mascarilla y todo se hizo a la perfección. Estamos viendo también imágenes de la escuela y IVM, sí. ¿No? Creo que IVM Model, sí. IVM de Alaurín de la Torre. ¿Y allí cómo hacéis con la formación? ¿La podéis hacer presencial, online o cómo lo hacéis? Pues al principio era presencial, cuando no había ningún problema de esto. Con el tema del cierre de municipios, se está complicando todo mucho y hemos hecho un pequeño parón para volver a retomarlo en una semana, si todo va bien, y con muchísimas ganas de volver a retomarlo y ver mi compañera. Bueno, pues pese al COVID, pese a todo esto que estamos pasando, desgraciadamente, pues como ven, hay muchísima gente pues con ganas de hacer cosas, con ilusión, y porque todo esto siga para adelante. ¿Cuál es tu sueño, Carlos? Mi sueño es llegar alto. Si se puede contar, si se puede contar. Mi sueño es llegar alto y mostrar mi arte y enseñar un mensaje al mundo de libertad, tanto de expresión, de sexualidad, de todo. Tú puedes ser lo que quieras ser y ya está. Y nadie te tiene que decir que no. Muy bien, pues con esa reflexión tan bonita, nosotros nos quedamos, Carlos Ortega, como decíamos, un joven malagueño, bueno, que se ha formado en todo lo que es el tema audiovisual, pero que también se está formando como modelo y bueno, y que nos quería, ¿no?, dar su testimonio para animar a otras personas a que continúen formándose, que es muy importante, y en este caso, pues también contarnos un poco cómo se están viviendo, ¿no?, ahora todos estos desfiles con el COVID, que sigue habiendo, menos, pero afortunadamente sigue habiendo y esperamos que se pueda retomar la actividad muy pronto. Carlos, muchas gracias. A ti por invitarme. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, pues agradecerles el ratito que nos acompañan. Saben que también nos pueden seguir en las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa. Y nosotros iba a decirles que volvemos el próximo martes, pero creo que no, porque el próximo martes es festivo, pero sí estaremos aquí pues, en los sucesivos martes del mes de diciembre. Un abrazo fuerte, que pasen feliz semana y cuídense mucho. Hasta luego.